cada vez más creo al revés, siguiendo una línea, si querés, más foucaultiana, que en realidad es el amor y el modo en que el dispositivo amoroso se presenta en nuestra sociedad el que nos constituye como sujetos amantes. Que tiene algo que ver con esto que decís de Es una hermosa idea la que estás diciendo, ¿eh? ¿Sabés por qué? Me asocio un poco esta idea tuya con lo que dice Lacan acerca del lenguaje, ¿no? Digo, no es el lenguaje... No es el sujeto el que se apodera del lenguaje, es el lenguaje el que se apodera del sujeto, ¿sí? No sos vos que haces uso del lenguaje como querés. Sí. Es el lenguaje que te hace decir a veces lo que no querés. Digo, por eso existimos los analistas, porque hay alguien que habla por nosotros, más allá de nosotros, ¿sí? Entonces vos querés decir a alguien, María, y le dijiste, Susana... Y te querés matar, ahí pues te mira con una... Y ya no hay vuelta atrás. No, ¿sabés qué pasa? Es que Susana... Ya está, lo dijiste. Bueno, ¿quién lo dijo en vos? Bueno, el lenguaje que nos espera, que nos recibe, que ya está acá cuando llegamos al mundo y del que nosotros tenemos que empezar a formar parte. Tenemos que aprender a nadar en las aguas del lenguaje. Y creo que tu metáfora del amor se le parece a eso y me gusta. Es decir, es el amor el que me toma. ¿Sí? Y yo después tengo que construir en ese universo que me ha tomado, que me ha dado la posibilidad, así como hay gente que aprende a hablar bien y otra que no, ¿sí? Hay que estudiar para hablar bien, hay que saber conjugar los verbos, hay que leer mucho para tener más palabras. Del mismo modo, el amor te recibe a veces. ¿Y hablas bien o hablas mal? ¿Amas bien o amas mal? Total. ¿Amas sano o amas enfermo?